Ellas son las verdaderas estrellas de los hoteles, pero su trabajo, la mayor parte del tiempo, permanece invisible en un país que saca pecho por su industria turística. Ahora el libro Las que limpian los hoteles, del investigador Ernest Cañada, saca a la luz los testimonios de las camareras de piso en nuestro país. Una denuncia en la que toman voz algunas de estas trabajadoras en Málaga y que está respaldada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que ponen sobre la mesa cómo la precariedad laboral del gremio feminizado se ha visto agravada por la reforma laboral del Partido Popular. Nosotros, las camareras de piso, estamos desde toda la vida. Nuestras condiciones de trabajo han sido muy duras. Hemos trabajado mucho. Los ritmos de trabajo son insoportables. Pero estamos detectando desde hace unos años, coincidiendo con la reforma laboral del PP, estamos detectando unas condiciones de extrema explotación. Extrema explotación que está sucediendo de una manera sibilina, casi sin darnos cuenta. Hay que hacer que la sociedad sepa cómo trabajamos, en qué condiciones, cómo se nos trata personalmente, que eso también es muy importante, porque no solamente tenemos maltrato físico de sobrecarga de trabajo, sino el psicológico del trato que se nos da como si no fuésemos trabajadoras. Una forma de visibilizar la situación y exigir soluciones para un sector acuciado por las externalizaciones, que ha provocado que ahora una plantilla reducida saque el mismo trabajo adelante que hace 5 años o que lo hagan por la mitad del sueldo. Y lo que no es normal, no es normal que estemos actualmente en un boom turístico donde todas las administraciones, la Junta de Andalucía, todos abogan por una calidad en el empleo y una calidad turística donde no se tiene en cuenta la calidad de empleo. Y aquí sí tenemos nosotros que manifestar que por ello hay que luchar y que por ello tienen las administraciones que abogar por un empleo de calidad y con derecho, porque si no, el propio turista no se va a sentir bien en lo que es en el sector turístico. Desde la Junta de Andalucía, la secretaria general de Turismo, Susana Ibáñez, que ha acudido a la presentación del libro en el Ateneo de Málaga, apuesta por tomar conciencia y seguir creando empleo de calidad, sensibilizando al sector empresarial. Yo ahora tengo la responsabilidad de tratar de organizar con el conjunto del sector. ¿De qué manera podemos seguir siendo una industria potente? ¿De qué manera podemos seguir generando riqueza? ¿Y de qué manera podemos seguir creando empleo? Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. Podemos estar hablando de una prestación de servicio excelente, de generar una oferta complementaria maravillosa, de traer más gente, de aumentar el número de vuelos. Podemos hablar de todos esos factores. Pero si no tenemos un trabajo de calidad, un trabajo estable, un trabajo digno, difícilmente podremos cumplir los objetivos que nos marcamos. Ellas, que han tomado las redes sociales con el grupo de las Kellys para alzar la voz, han dicho basta. Representan a más de 100.000 trabajadoras silenciosas, unas 12.000 en la provincia de Málaga que ya no están dispuestas a callarse.